Thank you very much for having me, yeah, it's great to have that video, uh, because, uh, you know, it's funny, it's in Medellín, if you've never been there, it's a wonderful city. It's also where I live, because, as I said, esta I'm Colombian, and this dar en en español. No in Spanish, don't preocupen. don't bueno, yo So, de lo what I want to talk about is an aspect of JavaScript that is not used much, something se the eh, switch statement. Y yo les, les quiero hablar de esto y les quiero decir que no lo usen, les quiero explicar por qué, y les quiero mostrar las alternativas que hay que podemos usar en el lenguaje, y les quiero además de todo mostrar las alternativas que, que podemos llegar a tener en el lenguaje. Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, yo me llamo Juan David Caicedo, eh, y pues sí, estoy muy feliz de estar acá en Buenos Aires. Eh, les quería contar, yo trabajo para una empresa esta que se llama Test Double. Es una consultoría de software en la que pues, la misión que tenemos es de, de ayudar y apoyar a la gente a escribir software, a desarrollar software de un modo que sea más agradable, amigable y más fácil de mantener. Eh, soy colombiano, canadiense y americano. Eh, les tengo los tres pasaportes para mostrarles. Y me encanta tocar guitarra, hablar lenguajes nuevos y viajar por el mundo. Entonces, si esos son temas que les interesan, por favor vengan a echarle conmigo en el after para, sí, para conversar. Eh, aquí hay una foto de mí pues, representando mi selección, claro. Aquí hay una foto de mí como bebé. Aquí hay una foto de mí en la universidad que me pinté el pelo mono. Y aquí hay una foto de mí en mi último work retreat que dibujaron mis compañeros. No sé por qué me parezco a Abraham Lincoln, hasta tengo el sombrero, pero ese soy. Eh, y ahorita, pues estar aquí en Buenos Aires, la verdad, es la segunda vez que estoy. Yo vine hace dos años y vine porque un muy buen amigo mío, Raúl, está dando una charla acá. Y esa charla él la dio en español. Y pues él habla muy bien inglés, entonces yo le pregunté qué, por qué. Y él me dijo que, pues me dijo algo que me inspiró mucho. Me dijo que él piensa que es muy importante que nosotros los latinoamericanos... Hagamos contenido en español para apoyar pues, nuestra comunidad y ayudar a la gente en nuestros países a salir adelante. Entonces, por eso se las voy a dar. Gracias. Entonces, listo. Hablemos ahora del switch. ¿Por qué les digo que no deberíamos usar el switch? Yo, eso, pues el switch es algo que heredamos en el JavaScript del Java. Y. Es algo que, pues en el Java dicen que no se use, por lo cual yo aprendí eso y luego lo copié en el JavaScript que no se debería usar. Y hasta preparar esta charla, pues nunca me había puesto a pensar por qué, por qué no. Entonces le pregunté a Google, ¿por qué no usar los switch statements? Y Google me respondió con 900 millones de resultados diciendo que no. Entre los cuales, mi favorito es este que dice que el switch es malvado. Y cuando me puse a investigar esos resultados, pues, ¿qué, qué dice la gente? ¿Por qué no se deberían usar los switch? Eh, pues, bueno, lo primero eh, es este, el switch es de los pocos sitios en el JavaScript que usamos el doble punto, pero no lo usamos en los objetos para marcar una relación de propiedad a valor, sino lo usamos más como se usan usualmente los curly braces, que es para marcar un bloque de código que, que se organiza junto. Entonces, bueno, eso me parece la verdad, una queja un poco tonta, El, pues es un, una cosa de sintaxis, pero la siguiente queja sí es bastante más, más grave. Entonces, para, para demostrarles eso, les, les hice un ejemplo como que un poco más que ese chiquito. Entonces, aquí lo que esto es una función que lo que hace es tomar un número y lo va a imprimir como string en español. Entonces, ¿qué, qué hace? Pues. Coge uno el, el switch y le da una variable, aquí el número, y después le va a dar varios casos. Y lo que hace el switch es comparar esa variable contra el valor de cada uno de esos casos. Y cuando encuentra un, un, pues, que esos valores son iguales, después ejecuta el código de, debajo de él. Entonces, pues eh, aquí eh, de, en este código tiene como que unas cosas raras y se las quiero ir mostrando uno, uno por uno. Entonces, este código no va a funcionar como uno cree. La verdad, no tiene casi ninguno de los casos que va a funcionar como uno cree. El primero que sí funciona es que si le decimos, bueno, que me imprima el número 2, lo que va a hacer es entrar al switch statement, lo va a comparar con el valor 1 y va a decir, no, ese no es. Va a seguir al siguiente, lo va a comparar con el 2, va a decir, ah, ese sí es. Entonces va a ejecutar este código y después se va a salir. Entonces, este funciona menos no sé si vieron acá esta condición aquí uno de los casos llama una función y esa función no existe entonces nos va a llegar un, un reference error y esto no va a funcionar bueno entonces escribamos la condición para que funcione qué les parece esta no esto puede pasar cuando uno define un switch statement cualquiera pues ese código que ejecuta puede lanzar cualquier error que puede pasar en el lenguaje entonces, esto es malo. Esto significa que uno pues, se tiene, tiene que escribir código que no pueda lanzar errores dentro de sus condiciones. Eh, bueno, cambiemos eso más bien a algo más simple: que solamente si le pasamos un valor, la condición va a ser ese mismo valor. Entonces, ya eso va a ejecutar bien. Ahí podemos pasar el 2. Entonces, sigamos al siguiente caso: el siguiente va a ser si le pasamos un número que no está entre las condiciones, lo que va a hacer es que va a mirar todos los casos. Va a decir, no, ahí no está, entonces luego nos va a devolver este default. Entonces ahí el valor 9 nos va a devolver el default. Vamos más o menos bien. ¿Qué tal otro caso? Cuando le pasamos el número 1, no va a imprimir el número 1, porque lo que va a pasar es que va a llegar, va a mirar el primer caso y va a decir, perfecto, ese es, entonces digamos el console.log.1, pero el problema es que como funciona el switch, es que una vez que encuentra un caso, continúa ejecutando todo el código hasta que encuentre una, una dirección que le diga, no, 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 ya no más. Entonces va a seguir ejecutando y va a ejecutar el segundo caso también. Entonces de aquí nos van a salir dos logins cuando pensaríamos que debería haber solo uno. Hay unos incluso peores, como miremos ahora qué pasa si le pasamos el número 5. Lo que queremos es que llegue aquí al final y como esto es código cualquiera, tiene acceso a variables, entonces queremos que nos muestre estas variables X y Y, que vienen de la X definida acá y la Y acá. Queremos ver 3 y 7. El problema es que la primera vez que ejecutemos ese código nos va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque la Y no existe. Porque cuando ejecuta el código la primera vez define cada uno de los casos. Pero no ejecuta el código dentro de los casos. Eso solo lo ejecuta una vez que ya, ya llegaba la condición y la condición le dije que, que ejecute. Entonces, la primera vez esto nos va a lanzar un error. Si ejecutamos 5 después de ya haber ejecutado 3, entonces la segunda vez sí nos va a dar el resultado que queremos. Esto es malísimo. Esto significa que ahora existe estado dentro de la ejecución, dentro de la memoria de esta función. Entonces, pues todas estas razones lo que hacen es que uno como desarrollador tenga que, que pensar e imaginarse cómo va a ser el estado de este código cuando se ejecuta. Y me parece que uno no debería pensar en eso como desarrollador. Entonces, todo eso es malo. Pensemos entonces, si no podemos usar los C switch, ¿qué podemos hacer? Ahí cuando me puse a investigar encontré que hay tres técnicas, la verdad, que uno puede usar para evitar los C switch. La primera es usar... If, else, if y else. Entonces, lo que haríamos es que para cada una de esas condiciones, uno diría, bueno, si, este es el, si esta condición es verdad, ejecute este código. Si no, el siguiente. Si no, el siguiente. Y eso funciona. No es muy lindo, pero funciona y uno lo puede organizar así. Otras técnicas. Una muy parecida es una cosa que es usar el ternary statement. Ternary lo que es es, imagínense, un un if else muy chiquito. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos primero una condición y si la condición es verdad, pues tenemos una condición, después le pasamos el signo interrogación. Si la condición es verdad, nos va a devolver el valor de la primera parte y si no, pues le pasamos este doble punto y si la condición es eh, false, nos va a dar el segundo valor. Entonces esta técnica lo que trata de hacer es mezclar pues hacer uno más otro más otro más otro esos statements. Entonces aquí comparamos el número primero con el valor 1 y si es verdad hacemos el console.log 1 y si no pues tenemos todos juntos los siguientes casos. Esto no me gusta y yo no sabía explicar por qué no me gusta hasta que cogí este código y lo pasé por prettier. Entonces este formato es la verdad el que uno necesita para entender este código bien. Apenas lo llega a reorganizar, uno ve la estructura de verdad, que es que este código está, pues, una parte ejecutando dentro de la siguiente y dentro de la siguiente. A medida que uno añade más y más casos, todo el código se va a seguir moviendo y moviendo a mano derecha y va pues se va a ir apartando más y más. Y esto es un, un code smell, uno no, no debería tener código así que tiene esta cantidad de, de nesting. Entonces, la última técnica es la que yo tiendo a usar más que es usar un objeto. Entonces, lo que, lo que se haría acá es tener un objeto de todos nuestros casos y ese objeto tiene una propiedad para cada uno de los casos diferentes. Entonces, lo que haríamos aquí al final es llegar a los casos y coger el número y buscar dentro de ese objeto una propiedad con el nombre de ese número y si sí si la encontramos, sacar ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos si el valor que queremos no está dentro de ese objeto? Lo que haríamos es que esta primera parte daría el valor undefined, si le pasamos algo que no está entre el objeto, entonces lo pasamos a un or y lo que eso hace es que si el, la primera parte es mentira, entonces le vamos a decir que nos devuelva la segunda parte, el default. Entonces eso funciona. A mí me parece como raro tener que manualmente decirle que nos dé el default. Pero bueno, eso la verdad no es, no es gran problema. Lo siguiente sí es gran problema. Que es, eh, digamos que, pues en vez de mirar este caso, bueno, no, aquí lo que les quiero mostrar es que, ¿qué tal si para uno de estos valores, eh, lo que queremos es dar un, un false null or undefined? El problema aquí es que esto no se va a comportar como queremos. Porque al llegar aquí, esta primera parte del or, nos va a dar un valor falsi. Entonces nosotros definimos el 1 que sea null, pero no no lo va a dar, sino que nos va a dar el default en este caso. Y para hablar de esto un poco más, les quiero dar un ejemplo un poco más de la vida real. Entonces hoy en día el switch theme en el sitio en el que yo más lo he visto usado es en la librería Redux. Eh, para los que no saben, Redux es una librería que se usa para manejar el estado de una aplicación. Eh, y lo que hace es que representa todo el estado de la aplicación como un objeto, como datos. Y para cambiar el estado, lo que hace es que uno define unas funciones que lo que hacen es tomar el estado y tomar una cosa que se llama una acción, que es una representación de cómo queremos cambiar el estado. Lo que hacen estas funciones, estos updaters o re reducers, es que toman el estado y la acción y calculan un nuevo estado. Entonces, las acciones son un, un objeto que lo más importante es que tienen que tener una propiedad tipo que representa qué tipo de acción es. Entonces, esto se vería más o menos así. Aquí es el ejemplo de si tenemos un contador y el contador tiene como su estado simplemente un valor que es un número. Entonces, ese, ese número lo queremos incrementar o decrementar. Y aquí, entonces, la acción tiene un tipo, si es incrementar, lo que vamos a hacer es coger el estado de antes y le vamos a añadir uno y vamos a devolver eso. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Les quiero mostrar unas cosas. Eh, digamos que, pues, cojamos ese switch y ya que aprendimos que no lo deberíamos usar, usemos esta técnica del objeto más bien. Entonces, con la técnica del objeto, lo que, lo que haríamos es tener una propiedad para cada uno de esos tipos. Y a mano derecha tendríamos cómo queremos representar el nuevo estado eh, después de este update. Entonces, aquí hay un, un bug grave y no se nota aquí, entonces digamos que en vez de subir y bajar por uno, queremos más bien subir y bajar por otra cantidad. Entonces, en Redux, esto cómo se representa es que dentro con esa acción, lo que haríamos es ponerle otra propiedad que es el número por el cual queremos subir o bajar. Aquí le vamos a poner un amount, entonces el action.amount es la cantidad por la cual queremos subir. Entonces la sacamos ahí de la acción y devolvemos el estado más esa amount. El problema es que cuando estemos reseteando el estado, es decir, queremos llegar, si recibimos una acción de reset, lo que queremos hacer es devolver un estado de cero para volver otra vez al cero. El problema es que apenas se ejecuta este código, se tienen que evaluar todos los casos. Entonces, si estamos ejecutando el caso de reset, el amount, pues yo diría que es muy normal en JavaScript que si es un valor que no nos interesa, simplemente no definirlo. El problema es que al llegar aquí a hacer esta operación, state más undefined nos va a, pues, va a lanzar un error, otro type error. Entonces, esto es malo. No es imposible resolver. Pues aquí lo que haríamos es, en vez de evaluar este código instantáneamente, usaríamos una técnica para atardar la evaluación de este código. Entonces, lo que haríamos es, como valor para cada una de estas propiedades, pondríamos más bien una función, con lo cual lo que hacemos es sacar el caso y después evaluarlo como función. Entonces, ya ahora, si llegamos al caso del reset, solo se va a evaluar el reset y no se van a evaluar los otros casos. Bueno, esto funciona excepto que tiene otro problema. ¿Cuál es? El problema es que cuando digamos que tenemos una acción que no está dentro de esas otras, ahí lo que queremos hacer es ejecutar el default, en el cual lo que hacemos es simplemente devolver el estado que recibimos antes porque no lo queremos cambiar. El problema es que si tenemos una acción que no está dentro de ese objeto, va a estar undefined el resultado de, de mirar dentro de ese objeto. Y entonces, este código aquí que les mostré, lo que va a hacer es coger undefined y tratar de llamarlo como función. undefined is not a function. Entonces eso pues eso tampoco es bueno. ¿Qué tiene solución? Lo que haríamos es coger aquí, mirar el primer valor, ponerle la paréntesis a toda esta comparación, con lo cual el resultado de la cosa entera es una función y eso lo llamamos como función. Es decir, se puede pero esto también llega a ser complejo y como que ¿por qué? Es decir, en otros lenguajes tienen que hacer esto, ¿no? En muchos otros lenguajes tienen modos de organizar el código que no tienen estos problemas y que son mucho más fáciles. Entonces hablemos de unos ejemplos. ¿Qué tal, por ejemplo? Pues primero hablemos de Elm. Elm es un lenguaje funcional que inspiró el diseño de la librería Redux. Entonces en Elm, ¿cómo se vería esto? Es que tendríamos una función, aquí UpdateCounter. Y la función recibe dos argumentos. El diseño del lenguaje en sí hace que uno represente las acciones como una enumeración. Y entonces la acción en sí puede tener varios tipos diferentes, entre ellos incrementar, decrementar y reset. Con lo cual, si hacemos, le damos un. Lo que hacemos es coger la acción y le decimos listo. Si esa acción es dentro de uno de estos casos, ejecuta de este modo y devuelve este valor. El diseño de ese dato en sí significa que le podemos decir que al incrementar queremos recibir un valor por el cual incrementar, pero que en el caso del reset no necesitamos ese valor. Entonces esto es muy, pues me parece mucho más simple y al final lo que hacemos es decirle si encuentras algún valor que no está dentro de esos quiero que simplemente me vuelvas el state. Ese es el equivalente, el default. Eh, hablemos de otro. Yo pues quería mostrar eh, un ejemplo en Rust. Problema es que yo no sé escribir Rust, entonces pregunté por Twitter y afortunadamente el compañero Néstor vio esto y me recomendó cómo hacerlo. Entonces, esto es así: en Rust uno tendría un struct y el struct representaría la acción, tendría las dos propiedades, con lo cual dentro de la función lo que haríamos es sacar el tipo y después hacer lo que se llama un match sobre ese tipo. Entonces, ya ahí al mirar el tipo, le podemos decir si el tipo llega a ser el valor de este string incrementar, quiero que me vuelva este tipo de valor después. Y el último lenguaje del que les quiero hablar es del Elixir y porque este es uno que nos inspiró hoy en día mucho en JavaScript. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en Elixir? Es que representaríamos la acción como un vector. Un vector es pues muy parecido a lo que es una array en JavaScript. Entonces, aquí le diríamos quiero que mires esa acción y si la acción es un caso que es un vector y además de ser un vector tiene dos elementos, del cual el primero es un string incrementar. Entonces quiero que cojas el segundo valor y me lo pongas en una variable, amount, y después simplemente puedo volver state más amount. Muy lindo, ¿no? ¿Y por qué no podemos tener eso en JavaScript? Pues bueno, lo bueno es que podría ser. Ahorita hay una propuesta eh, frente al TC39. TC39 es el, el grupo, la organización que, que escribe la especificación de JavaScript o de ECMAScript, la cual es la especificación que todas las implementaciones de JavaScript eh, de las cuales están basadas. Y entonces, esta propuesta lo que haría es traer esa, esa idea de Elixir y traérsela a JavaScript. Pero antes de hablar de eso, les quiero hablar de, de otra parte del lenguaje nuestro, que es eh, cómo definimos las variables. De cómo usamos el let, el var y el const. Entonces, esto por mucho tiempo en la historia de JavaScript, uno simplemente definía una variable y le ponía un valor y era lo único que podía hacer. Pero después del 2015, con el ECMAScript 6, le, le, hicimos una añadición, le, le, hicimos, le añadimos una cosa que es el destructuring. El destructuring, lo que es, es una, una semántica más compleja. Para, para definir variables a base de la estructura de los datos que nos interesan eh, ponerle a las variables. Entonces aquí a mano derecha tenemos un objeto y el objeto tiene dos propiedades x y y. Lo que podemos hacer es decirle, listo, quiero que me definas dos variables y que me definas las dos variables mirando dentro del objeto y si tiene una variable x, que me la pongas dentro o si tiene una propiedad x que me la pongas dentro de la variable x. Y eso es pues muy elegante, muy bonito. Y además se mezcla muy bien con otras partes de la semántica de JavaScript. Por ejemplo, le podemos dar argumentos default. Lo que haríamos aquí es decirle, listo, si buscas la A y no la encuentras dentro del objeto, quiero que le des el valor de la bandera colombiana. Entonces, si no la encuentra, como vemos aquí al final, porque el objeto no tiene una A, nos va a dar la bandera colombiana. Aquí hay un caso interesante que es qué tal si el valor es nulo, si es null. Entonces aquí es como como les digo con la y, la y es null, le damos un default, pero no vamos a recibir ese default, vamos a recibir el null. Acuérdense de esto porque después vamos a volver al mismo tema. Entonces las semánticas de destruction siguen y siguen pues como que juntándose como les digo con otras semánticas, como por ejemplo también lo podemos hacer con Arrays. Entonces, aquí lo que diríamos es que a mano derecha tenemos un array, a mano izquierda le podemos decir que me ponga el primer valor de ese array en una variable x y el segundo en una variable y. Y esto lo podemos hacer de modos más complejos, como digamos que solo nos interesa en un array de tres cosas, el primero y el último. Le podemos decir, listo, dame el primer valor, ignora el segundo, que lo único que hacemos es dejar eso en blanco y darle otra coma. Y después el tercero, ponmelo en, en otra variable. Y esto funciona exactamente como uno pensaría: te da el primero, ignora el segundo, te da el tercero. También podemos usar una cosa que se llaman spread eh, parameters. Entonces, aquí lo que haríamos es decirle: quiero que me cojas el primer valor y me lo pongas en la variable x, y todos los otros quiero que me los pongas en la variable rest. Entonces, ahí te va a dar un nuevo array dentro de una variable que tenga todos los otros valores. Muy bonito, muy elegante. Y entonces ahora sí, después de, de pensar de todas esas semánticas, podemos hablar del pattern matching. ¿Por qué? Pues miremos primero el pattern matching cómo se podría ver. Entonces, el pattern matching en JavaScript, la propuesta de hoy en día se ve así. Usa la misma palabra case que ya no existe. Y lo que hacemos es decir, bueno, mire este valor, esta variable, y le usamos la palabra when para marcar cada caso. Y después usamos esta flechita para marcar, después del caso, qué queremos devolver, qué, qué valor queremos. Entonces aquí le diríamos que cuando el valor de ese tipo es el string incrementar, que nos devuelva el state más el action amount. Muy bueno, pero esto no es lo único que podemos hacer, porque esta acción es un objeto y lo que, lo que nos interesa es que la acción tenga propiedades y, y se pueda mirar como objeto. Entonces lo que podemos hacer es coger todas las semánticas que miramos del destructuring y todas esas se pueden usar aquí dentro de los case statements. Miremos eso. Aquí lo que podemos decir es que en el caso de que pues digamos miramos esa acción y si esa acción es un objeto y además de ser objeto tiene una propiedad type y además ese el valor de ese type es un string que además es incrementar y además tenemos una segunda propiedad que es amount. Entonces, lo que queremos hacer es devolver el state más el amount. Entonces, hicimos varias cosas aquí. Hicimos una comparación bastante compleja sobre la estructura de esa variable. Y además, definimos nuevas variables como el amount, las, cual, las cuales ahora podemos usar dentro de nuestro código. Todo de un, pues, con una estructura que es muy simple y muy fácil de entender. Eh, así rápidamente. Todas las otras que vimos también se pueden usar. Por ejemplo, en, al caso le podemos pasar un array, con lo cual podemos decir listo. Entonces ahora queremos mirar la estructura de estos datos como array. Todo, pues, muy bonito, muy elegante me parece a mí. Y miremos entonces cómo se podría usar esto en, pues, en aplicaciones de verdad. Una cosa que hacemos mucho en Node es leer archivos. Y aquí lo vamos, pues, vamos a leer un archivo de un modo de síncrono. Para hacer eso, uno le pasa el nombre de, del archivo. Aquí le estamos pasando un encoding. Pero lo importante es que, como vamos a leer de un modo síncrono, tenemos que pasarle una función, un callback, que explique qué hacer una vez que ya hemos podido leer el, el archivo. La convención de Node es que estas, estos callbacks siempre reciben un error como el primer argumento y después los otros argumentos si son los datos que no uno le interesan. ¿Por qué? Porque entonces nos deja representar que, que si tenemos un error lo vamos a tener ahí, pero que si no hay un error lo representamos con la variable null. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es coger esas, esas dos variables que nos llegan del callback, el error y los contenidos, y queremos mirar, hacer un case sobre esas variables. Y lo que podemos decirles, bueno, cuando ese primer valor es nulo, y cuando el segundo valor es un objeto que además tiene una propiedad length, entonces podemos directamente hacer algo con ese length. Eh, cuando no es nulo el, el, valor, el valor error, cuando no es nulo, entonces le podemos dar este segundo caso que diga, bueno, eso significa que pasó algo malo, entonces pues hagamos el login o lo que nos toque hacer. Pero aquí les decía que les quiero mostrar algo interesante con el nulo, que es que... Uno en no debería representar cuando no hay error con el valor no, pero yo he visto que a veces uno no hace eso. Hay gente que lo que hace es dar el valor false o cero o undefined, y el problema aquí es que con la semántica que hablamos antes de los destructuring, si el valor de error es undefined, no vamos a ejecutar ni el primer caso ni el segundo. Entonces por eso les puse aquí el default al final para, para decir bueno este caso no no va a funcionar aquí. Miremos otro caso también. Eh, otra cosa que, que se hace mucho hoy en día es escribir JSX. En JSX, hacer condicionales para devolver diferentes componentes es, no es muy lindo. Toca hacer el Ternary que les mostré. Y si no tiene varios, bueno, al fin y al cabo aprendimos por qué no hacer eso. Entonces, ¿cómo se vería esto? Lo que podemos hacer es hacer un componente. Este componente recibe unas propiedades. Y lo que podemos hacer es mirar esas propiedades y decir, bueno, eh, este es un componente que, que es asíncrono. Entonces, al principio va a estar cargando y no va a tener datos. Después puede tener un error o puede tener los datos. Entonces, eso lo podríamos representar así, decirle que si, tiene, si las propiedades tienen la propiedad loading, queremos devolver el componente loading. Si tenemos un error, queremos devolver el componente error. Y si no, si tenemos los datos queremos devolver los componentes data, el componente de la página con los datos. Esto también tiene como que un caso un poco extraño, que es que qué pasa si si yo pido los datos y recibo los datos, es decir, no hubo ningún error, pero los datos, digamos que el dato es el valor cero. El problema aquí es que el valor de esta propiedad data va a ser cero, el cual es falsy. Entonces, ese caso no se va a ejecutar. Y más bien, se va a ejecutar es aquí el default. ¿Por qué les muestro eso? Porque les mostré pues una idea que puede ser tan buena y después les mostré estos problemas. Es porque hoy en día, eh, este feature, el pattern matching, simplemente es una propuesta. Está en el stage 1, que significa que ya en la reunión de este comité, ellos discutieron, hablaron de esta idea y dijeron, esto suena interesante, nos interesa investigarlo más. Pero hoy en día no existe en ninguna parte, sino solamente en el RIPO de TC39 de Pattern Matching. Existe solamente como un README. Y les digo esto porque me parece que es algo bueno. Porque en este momento, para uno contribuir a esta propuesta, solamente tiene que leerse el README, imaginarse cómo serían estos casos y dar comentarios. Entonces, si esto es algo que les interesa, si les parece que, que esto es algo que sería útil en JavaScript, les recomiendo que, que lean ese repo y que, que manden sus comentarios, porque estos son problemas que, que podemos resolver, podemos hablar de estos casos y encontrar soluciones. Ahorita también hay alguien que está desarrollando un plugin para Babel, con el cual este sintaxis va a existir como pues para experimentar dentro de JavaScript. Y lo otro, hay una una herramienta que se llama Switch.js que lo que deja hacer es escribir macros para JavaScript, extender el sintaxis de JavaScript. Entonces existe un, un macro para esa herramienta para ensayar estas ideas. Entonces se los muestro porque para mostrar que el lenguaje de JavaScript está evolucionando y que nosotros como desarrolladores simplemente con poder usar GitHub podemos contribuir a, a eso. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, me la pueden mandar por Twitter. Ya los slides de esta charla los puse por ahí. Si este tipo de temas o el desarrollo les interesa, pueden leer mi, mi blog que está aquí en juancaiseo.blog y les recomiendo también el de mi empresa en el que hablamos mucho de, del lado social y el lado orga, de organización de, de cómo desarrollar el software y de nuestra cultura de cómo trabajar remoto. Si ustedes son una organización que les interesa cambiar cómo cambia, pues cambiar cómo desarrollan el software o su cultura de, de cómo desarrollan, nos pueden, pueden hablar con nosotros si les interesa cómo lo hacemos nosotros o si les interesa contratarnos aquí en testdouble.contact o si les interesa trabajar con una empresa, pues para una empresa así eh, pueden llegar a ser mi coworker con testdouble.com/join. Bueno a todos muchísimas gracias, vengan y me saludan después. <laughs>